Gloria al Señor. Señor es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Dios les bendiga nuevamente este día. Estamos de nuevo acá y le damos gracias al Señor primero y también le damos gracias a cada persona que nos está escuchando, cada casa, cada familia, reciban bendición. Nosotros realmente nos sentimos privilegiados de no haber dejado, a pesar de todo, de no haber dejado de compartir el consejo de la palabra del Señor. En esta oportunidad, el día viernes, primero de mayo, un nuevo mes, quiero darle las gracias al Señor primero, también como le decía, y también quiero darle la bienvenida a Cristian Ruiz. Es uno de los hermanos que ayuda acá en la congregación, y antes de que él los salude, yo quisiera que, además de él saludarlos, pudiera expresarles él un poco sobre su background, su currículo. ¿Por qué le digo? Porque el día de hoy el tema es un tema donde vamos a tratar de integrar microbiología y virología y las ciencias a lo espiritual. Creo yo que hemos estado hablando o hemos estado escuchando mucho a través de las noticias sobre este mal, esta epidemia, y que luego se convirtió en una pandemia de este virus, que es el coronavirus 19 o COVID-19. Y quisiera en este momento darle la oportunidad a Cristian que saludes a los hermanos. Señor, les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí, y merecido. Le doy gracias al Señor cada vez que me permite compartir, cada vez que me permite servirle. Amén. Yo sé que podemos estar en cualquier otro lado, y por la misericordia del Señor estoy aquí. Amén. Como decía el pastor, hace muchos años, cuando estaba yo escogiendo una carrera para seguir, me interesé en las ciencias naturales. Entonces fui a la Universidad de Maryland, en Baltimore County, y ahí recibí un Bachelor's in Biological Sciences, Ciencias Biológicas. Y pues me interesó, tenía diferentes opciones. Una fue tal vez seguir medicina como el pastor, o seguir un doctorado, pero en ese el Señor me metió. Yo creo que para todo siempre hay un propósito. Y estudié, y después al terminar, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en lo que es fórmula, el desarrollo de productos biológicos, como vacunas, terapéuticos, etc. Y pues ahí conocí varias personas que fueron como mentores para mí. Uh-huh. En esa área. Y pues aprendí en lo que es la química y cómo se puede estabilizar productos biológicos, proteínas, ya sea virus, trabajo con varios diferentes tipos de productos. Y pues el Señor me ha ido abriendo camino en esa carrera. Pues, y hoy pues espero poder compartir un poco y lo que el Señor me ha mostrado. Amén. Lo que estamos viviendo. Gracias, Cristian. Claro, definitivamente que si hay tiempo, vamos a ver si puedes compartir un poco sobre el proceso de cómo se desarrolla una vacuna, ya que eso es una de las esperanzas que tenemos para... desde el punto de vista terrenal, ¿verdad? Sobre esto que está aconteciendo, ¿verdad? El día de hoy no solamente vamos a hablar algo científico, sino también algo espiritual. Y vamos a ver, primeramente vamos a entrar a hablar sobre proveer una información, o cuál es el propósito de este estudio, de esta enseñanza. Lo quiero hacer a nivel temático, mesa redonda, a nivel de lo que es en sí este tema. Si alguien tuviera alguna pregunta, y al final tenemos opción, pueden enviarlas al Facebook Live, y está mi esposa pendiente de recibirla y me la pueden pasar, y si tenemos opción de contestarla, lo vamos a hacer. Vamos a proveer una información científica y también a nivel de microbiología, virología, de parte de,
de Cristian y la experiencia que él tiene, y médica de parte mía y espiritual de los dos, sobre todo el Espíritu Santo, sobre lo que está pasando con esta pandemia, este virus SARS-CoV-2, y una perspectiva bíblica de lo que podemos aprender o cómo se aplica esto a lo espiritual. Quiero mencionar que la semana pasada estuvimos dando este tema a la juventud de la iglesia y lo dimos en inglés, y sentí en mi corazón que hoy lo demos en español. Hay algunos términos que vamos a ir manejándolos, ¿verdad? Y también proveer un recurso de información médica y científica sobre el COVID-19 para a la luz de la palabra de Dios. Cosas que yo creo que no van fuera de lo que el Señor hizo. Cuando Jesús vino a la tierra, en ese tiempo la industria de Israel era una industria de ovejas, y Jesús hacía analogías y alegorías, perdón, alegorías también de la agricultura, de la pesca, de la el ganado bovino, ¿verdad? Que es las ovejas, ¿verdad? La relación de pastor y oveja. Y el Señor viene a enseñarnos muchas veces a nuestra mente la grandeza de lo que Él es, ¿verdad? Lo grande lo hace pequeño. Y yo creo que en esto también hay una enseñanza para nosotros. Amén. Amén. ¿Puedes compartirnos un poco sobre en Lucas 12, capítulo 12, del 22 al 25? Amén. Una de las cosas que queremos dejar con ustedes es de que esto no es para como lo que estamos viendo ahorita en las noticias y todo, no es para causar una ansiedad, sino que recordando siempre esto, lo que dice Lucas 12, 22 al 25. Dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento, dice, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves?, dice. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Tremendo. Eso pone en perspectiva lo que vamos a hablar hoy. Amén. Porque no nos podemos asustar o ansiosos. Amén. Por así esto. Es. Amén. Definitivamente que esto es importante que lo menciones, porque además de este virus, además de una amenaza a la salud humana y a muchas pérdidas de vida de personas, más que todo las personas que están en alto riesgo, también ha traído como consecuencia del tratar de controlar esta pandemia el cierre de muchos de las economías a nivel internacional. Y esto ha provocado una baja en la producción, esto ha provocado un desempleo terrible como nunca lo habíamos visto en este país, una crisis financiera, y por supuesto esto ha venido a traer una incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder, qué es lo que se viene. Por supuesto, esto trae un miedo al mañana. Definitivamente hay mucha ansiedad y mucho temor. Y esto queremos enfatizarte, que no tengas temor de lo que pueda venir. Realmente, venga lo que venga, el Señor sabe, el Señor nos lo dijo con sus palabras. Y nos dijo: por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada. La preocupación y el afán no son de Dios. Dios nos ha ministrado paz, y eso es lo que el Señor nos quiere que tengamos. Ahora, Cristian, háblanos un poco sobre qué es un virus, ¿verdad? Para que los hermanos puedan entender. Claro, claro. Pues los virus son unos pequeños pedazos de información genética, si se puede decir, ya sea de ARN o ADN. Estos son los que tienen la información de lo que una célula, las proteínas que va a producir, etcétera. Entonces muchos de estos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas. Y esto lo usan para proteger el material genético que tienen adentro. Una cosa interesante de los virus es de que no tienen la capacidad de subsistir por sí mismos. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos células, y esas células, por medio de las cromosomas, tienen adentro genes que le dicen qué proteínas producir, y esas proteínas le dicen a la célula de qué es, le da su identidad, y hace todo lo que la célula necesita para sobrevivir. Y para que el organismo pueda sobrevivir, pues los virus... Se pudiera decir que tienen la misma característica que un parásito, ¿verdad? Exacto. Que necesita un lugar para,
para poder desarrollar y para poder subsistir. Claro. Bueno, claro, los parásitos son otras estructuras orgánicas más grandes que un virus. ¿Cuál es la diferencia, Cristian, entre un parásito, una bacteria, un virus? Parásitos y otras pueden ser multicelulares. Una bacteria es mucho más grande, un tamaño mucho mayor, y tienen como organelas, le llaman organelles. Y estos causan de que estos organismos puedan sobrevivir por sí mismos. Pueden tomar los azúcares y diferentes cosas que hay en donde se encuentran y por eso sobrevivir de esa manera. Los virus Por son eso es que se diferentes. dice que un virus en una superficie solo tiene ciertas horas, ¿verdad? Por eso nos recomiendan limpiar, porque los virus no pueden estar ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Y en parte de mi trabajo, yo trabajo con virus, porque los virus incluso los han aprendido a usar para hacer incluso vacunas o tratamientos que usan para llevar genética a células. Y eso le llaman tratamientos de Gene therapy. Gene therapy. Sí, eso es interesante porque hace un tiempo yo estaba compartiendo cómo el Señor, y de hecho preparémonos porque el día domingo vamos a tener la cena del Señor. Y la cena del Señor no es un acto simple, es un acto donde nos hacemos uno con Él por la fe. Bebemos, comemos y bebemos con la cosustanciación de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto nos enseña y nos muestra que el Señor está, nos hacemos uno con Él y Él nos está ministrando su genética, ¿verdad? Sí. Y una de las formas de los tratamientos, yo a nivel médico lo domino un poco más, es la famosa terapia de genes, ¿verdad? Gene therapy. ¿Qué es? Es una persona que tiene un desorden genético, un problema genético, y entonces se le introduce una proteína genética y los virus, los plásmidos, ¿verdad? Tú dominas esto, ayudan, son como vehículos para llevar ese gen a esa persona y cambiárselo, ¿verdad? Es lo que los virus hacen. Igual, de la misma manera, un virus también puede cambiar la genética de un cuerpo y provocar un cáncer. Lo vamos a ver más adelante. Okay, sigue. Entonces, los virus prácticamente, como dice, usan la maquinaria de las células para hacer sus propios genes y para poder reproducirse. Pero hay algo interesante de los virus también, y es que para poder hacer lo que hacen, tienen tres problemas que resolver. ¿Cómo van a reproducirse dentro de la célula que infectan? Uno. ¿Cómo van a esparcirse de un hospedero que se llama? Pasarte de un lugar a otro. ¿Y cómo van a evitar ser eliminados por las defensas del hospedero, que se puede ser por ejemplo, células del sistema inmunológico? Amén. Podemos resumir esto entonces, Cristian, de que los virus vienen a ser más adelante como que una célula es una casa, ¿verdad? Y adentro tiene alimentos, tiene diferentes compartimientos. Y un virus es un grupo de personas que invaden la casa, ¿verdad? Quiebran las ventanas y usan las cosas, consumen la comida, destruyen la casa, hacen trizas todo lo que está ahí y luego se van para otra casa. Hacer lo mismo. ¿Sería eso aplicado a lo que hace un virus con el cuerpo afuera, humano? Fuera de esa célula, fuera de ese hospedero, no pueden. Ok. Entonces, eso es lo interesante, porque lo que vamos a ver hoy más adelante es cómo el enemigo muchas veces hace eso. La aplicación de eso al sentido espiritual. Amén. Solo para clarificar, para que nuestros hermanos y a las personas que nos están oyendo, entonces vamos a estar hablando de términos, ¿verdad? Y eso lo vas a ir tocando más adelante, ¿verdad? El agente, el hospedero y el vector, ¿verdad? El agente es el enemigo microscópico, pueda llamarse bacteria, virus, parásito, ¿verdad? Y el hospedero somos nosotros, los seres humanos o los animales también, ¿verdad? Porque los virus también afectan animales. Y no todos, ¿verdad? No todos los animales son afectados, pero bueno, podemos hablar un poquito de eso. Plantas también, los virus las plantas, exactamente.
Vamos a hablar también ya hablamos de hospedero, que somos nosotros, el agente, que es ya sea el microorganismo que está queriendo destruir, y también el vector, que es básicamente el que transporta al virus sin que ser dañado por el mismo virus. Un ejemplo típico, la malaria, ¿verdad? La malaria o el paludismo que se da en los climas tropicales. El ser humano es el hospedero, el plasmodium, que es el protozoo, como el parásito o protozoo, es el microorganismo, y el mosquito que pica a las personas es el vector, ¿verdad? Que no es así, afectado, pero así lleva de una, correcto, una persona a otra. Entonces, todos esos diferentes temas los vamos a ir avanzando. ¿Qué tamaño son los virus? Platícanos un poco sobre cómo se pudieron ver, cómo se pudieron ir descubriendo, para que nuestra audiencia pueda entender un poquito sobre esto. Esto es importante porque por muchos años hubieron lo que eran los microscopios que usan luz. Es la luz natural, la luz que podemos ver. Pero estos solo llegaban a tener cierto poder de poder ampliar las imágenes. Entonces, 270 veces, por ejemplo, fue uno de los primeros microscopios que se usaron. Y ahora los microscopios de luz pueden llegar hasta 500 o 1000 veces de amplificación. ¿Cómo decir, hacer un zoom de 500, de primero era veces. 270 veces más grande del tamaño que yo, exacto, soy, o sea, del microorganismo, luego 500, luego 1000? Okay. Pero si vemos el tamaño de un virus, aún así no se podían ver, porque son tan pequeños. Para darte un ejemplo, el SARS-CoV-2 es 150 nanómetros en diámetro. ¿Cuánto es eso? Eso es un 9 ceros, punto 9 ceros y 1 de un metro. Entonces son tamaños tan pequeños que es difícil comprenderlo. Pero en los 1930 se inventó lo que es el microscopio electrónico, que usa otra tecnología para poder ver aún más resolución y amplificar hasta 5000 veces más de lo que se podía hacer con un telescopio de luz. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se pudieron ver estos pequeños partículas, entonces se pudieron entender cuál es el modo en que funcionan y qué es lo que hacen. Antes, cuando miraban un microscopio de luz, podían ver, por ejemplo, bacteria. Y hay virus que afectan bacterias. En este momento, en la proyección, los hermanos pueden ver una micrografía electrónica del coronavirus, ¿verdad? Claro. Que es una foto de electrónica del coronavirus, y ahí lo pueden distinguir. ¿Por qué se llama coronavirus, Cristian? Pues por lo que pueden ver aquí, estas partículas tienen como unos picos que salen de su superficie. Estos picos son muy importantes y los vamos a platicar hoy, son hechos de proteína, a base de proteína. Bien. Los genes que lleva dentro del virus son los que hacen que estos picos, antes que esta proteína se hace adentro del hospedero, usando los mecanismos del hospedero, hace sus propias... Aplicando a lo espiritual, ¿cómo aplicarías tú el uso del microscopio? Recordemos que hemos hablado espiritualmente sobre el macrocosmos, ¿verdad? Y el microcosmos. Cosmos es el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en lo espiritual, en lo que es el uso de tecnología y microscópicos? ¿Cómo le ha ayudado al hombre y cómo nosotros lo podemos aplicar a nivel espiritual? Porque lo importante es ver cómo lo podemos aplicar a esto. Sí, una de las cosas y por las cuales dejamos esta parte aquí en este estudio es porque el microscopio permitió ver a un enemigo que antes era invisible. Y nosotros podemos ver que el Señor a nosotros nos dejó la palabra, nos dejó dones, nos dejó el Espíritu Santo para poder nosotros ver al enemigo tal y como es. Amén. En parte, porque es el con el que estamos luchando. Entonces podemos ver a luz de la palabra y algo que tal vez era invisible antes, ahora lo podemos ver. Así es. Y ahora podemos desarrollar nosotros en nuestra una manera que el Señor nos dejó de poder pelear contra él. Tremendo, ¿verdad? Lindo, porque esto me recuerda cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí y pasaron todos los hijos. Y dice la palabra que y el profeta Samuel quería ungir al mayor. Y Dios le dijo no, y entonces le dijo no porque tú estás viendo
lo de afuera, pero yo veo lo de adentro, yo veo el corazón. Entonces vemos como un ecocardiograma espiritual, ¿verdad? Como que el Señor podía discernir. Así nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra que nos lava, que nos muestra cuando hay algo que no está bien, un enemigo. La palabra es un instrumento precioso, pero también tenemos al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Dentro de ellos, el don de ciencias. Abre nuestros ojos, el Señor, la unción. Dios nos puede mostrar las cosas, ¿verdad? Los enemigos. Y eso es importante porque todo esto lo podemos aplicar a lo espiritual. Amén. Amén. ¿Cómo infecta un virus? ¿Cómo es el proceso de cómo invade un virus, todo, cómo lo hace? ¿Verdad? Eso es muy interesante. Los virus tratan de entrar a un cuerpo, a una célula, y poder traspasar lo que son barreras. Por ejemplo, nuestra piel es una barrera al mundo externo. Tal vez si podemos poner la proyección de lo que sigue, ¿verdad? Sí, claro. Tú puedes seguir hablando, si nos ayudan ahí nuestro soporte técnico. Sí, exacto. Entonces, sobre cómo invaden. Ahí está, ahí entonces, podemos ver, ¿verdad? Sí, pueden ver aquí. En esta figura, ¿verdad? Y tú nos puedes seguir. Claro, entonces ampliando. Vemos aquí el virus, es esta partícula como un poco amarilla, naranja, que ves. Y esta otra partícula aún más grande es una célula. Entonces, Lo verde. Entonces, mire, el virus viene y se adhiere a la superficie celular. Se pega ahí, ¿eh? Claro. Esa superficie celular es una barrera. Entonces, el virus, la primera cosa que tiene que hacer es encontrar algún receptor, por ejemplo, que puede usar para abrir esa puerta. ¿Okay? Entra, inyecta su genoma, sus genes, y toma control de la maquinaria celular que hay adentro. Adentro, la célula normalmente está produciendo las proteínas que necesita para hacer su trabajo. Subsistir. Pues viene entonces ahora y entra el genoma de este virus y viene y se mete en lo que es la maquinaria celular para empezar a hacer sus propios proteínas. Uh-huh. La maquinaria celular empieza a trabajar para el virus y ensambla sus propias proteínas virales. Es más, muchas veces deja de hacer las propias proteínas que tiene que hacer, claro, por hacer las del virus. Uh-huh. Entonces, empieza a usar también, por ejemplo, la membrana, pedazos de membrana, para encapsular y hacer nuevos virus. Entonces entró un virus y se empieza a multiplicar adentro, utiliza la genética y utiliza la membrana y crea sus propias partículas virales. Entonces después viene y suelta mucho más virus del que entró para ir a infectar otras células. Amén. Y es un proceso increíble. Tremendo. ¿Cómo podemos ver cómo el cuerpo se defiende contra estos enemigos? No sé si lo vas a platicar más adelante, ya que vamos a hablar un poco sobre lo que es la viruela, cómo se descubrieron, lo que son vacunas, ya que es algo del campo donde estás bastante empapado, ¿verdad? Estás con mucho conocimiento. Si puedes compartirnos un poco cómo se defiende el cuerpo de un virus contra un virus, y luego que dentro de los tratamientos aplicar un poquito sobre vacunas y todo esto. Uh-huh. O sea, hay mecanismos en el cuerpo que llegan y en el a nivel molecular pueden reconocer estas estructuras que vienen en los virus y hacer anticuerpos, lo que conocemos como anticuerpos, ¿verdad? Que van a reconocer después a algo que no pertenece a donde está. Entonces es como que viniera y lo pusiera un marcador. ¿Verdad? Y después vienen otras células y que ven esto y lo reconocen como un agente. Como un enemigo. Enemigo, y vienen y lo sacan. Y lo logran células fagocíticas, por ejemplo, etcétera, ¿va? Entonces, lo que viene a hacer el cuerpo es que crea una memoria, prácticamente, ¿va? Uh-huh. De lo que este invasor es, para que después cuando regrese, hayan defensas ya preparadas. El cuerpo lo hace naturalmente, pero lo que pasa es que muchas veces el virus viene y se reproduce tan rápidamente que esos anticuerpos y todo no son suficientes para pelear contra una invasión. Haciendo una pausa aquí, quiero invitarte el día domingo a que te conectes con nosotros. Vamos a estar hablando sobre lo bendecido, lo maravilloso que es
la sangre de Cristo, el rociamiento de su sangre. Y dentro de ello voy a estar hablando sobre lo que fue el plasma del Señor. Ya hablé sobre la albúmina, que es la proteína que da el balance. Y voy a estar hablando el día domingo sobre las inmunoglobulinas espirituales. Tal vez suena un poquito marciano ese técnico, ese término, pero voy a estar platicando sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inmunoglobulinas es lo mismo que es un sinónimo de anticuerpos. Y definitivamente nosotros tenemos que tener anticuerpos espirituales contra los enemigos. Contra los enemigos que vienen. Amén. Amén. Y lo importante, pastor, y si puedo contar así un pequeño testimonio para lo que usted está hablando. Claro. Hace muchos años estaba trabajando en un producto y teníamos un problema de estabilidad. Y el Señor me habló en otra cosa. Yo tenía que dar un estudio a los jóvenes y el Señor me habló de la sal. Y cómo la sal era importante para poder estabilizar ciertas cosas a nivel molecular, ¿verdad? Pero yo estaba a nivel celular. ¿Ustedes utilizan cloruro de sodio para estabilizar qué es sal? Exacto, exacto. Sal, diferentes azúcares, etcétera. Y el Señor me habló algo de la sal y cómo venía a estabilizar. Y yo en mi mente el Señor me dijo que el problema que teníamos en el trabajo era por sal, porque tenía que estar en cierto nivel. ¿Pero por qué digo esto? Porque en lo que nosotros podemos ver en la naturaleza, el Señor siempre nos habla. Claro. Y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque de ahí, de algo tan que como lo que va a estar a hablar el domingo, ¿verdad? Claro. Puedes escucharse como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Jesús, ¿verdad? Dijo que nosotros el Señor somos nos habla, la sal de la tierra. Y de eso, ¿verdad? Fue el estudio que hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero regresando a esto, ¿verdad, pastor? Una de las cosas que mirábamos es la viruela. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque del estudiar la viruela, sé que mató millones y millones de personas en el mundo. Aquí hay una fotografía, pueden ver. Era una enfermedad terrible, causada por un virus. Claro. Y este... Eso ya no se ve. Y ya no se ve. En los 80s, fue erradicada por medio de la vacuna, ¿verdad? Pero lo interesante de este virus fue de que al descubrirse de que tenía una habilidad de que si las personas eran expuestas, tenía una protección, ¿verdad? Entonces después lograron pues desarrollar vacunas para que las personas fueran vacunadas y cuando llegara este virus no los iba a enfermar. Y eso es importante. Que hay dos lugares en la tierra donde todavía tienen conservada este virus. Sí. Uno es en Atlanta, en el Centro de Control de Enfermedades, el CDC. Sí, sí. Y otro es en Rusia, en un lugar en Rusia también. Todavía tienen esta como contenido este. Claro. Por eso cuando vinieron los ataques terroristas, tienen lo que primero guardarlo. Que protegen en el nivel federal es instituciones como el NIH, National Institute of Health, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. ¿Por qué? Porque ahí hay laboratorios. Y esas se podrían usar, por ejemplo, como agentes biológicos, como para infectar a millones de personas. Y ya las personas ya no son expuestas a este virus, entonces no tendrían defensas. Y una sería algo un accidente catastrófico podría ser. Que es una de las hipótesis que se habla, ¿verdad? No quiero ser alarmista, pero claro. Es una de las hipótesis que se habla de lo que es este virus, que posiblemente... fue un accidente de laboratorio específicamente en China, en Wuhan, China, donde se estaban y ahora la otra hipótesis es que salió de un mercado que era un virus que atacaba a animales, ¿verdad? Y después vino el contagio a nivel humano, ¿verdad? A mí no me sorprendería que fue un accidente de laboratorio. Eso es lo que yo en lo personal creo. Y en la naturaleza también vemos que hay animales, por ejemplo, los cerdos, claro. Las aves que pueden cargar virus. H1N1, swine flu, de un ¿Y por qué? Porque en el cerdo el avian mutan, flu, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Llegan a mutar esos virus en estos otros animales y ya pueden ser contagiosos a las personas. Hay un virus que es letal para los animales, el parvovirus. A los animales los vacunan los veterinarios contra el parvovirus porque si a un perrito le da parvovirus, se muere. Nosotros nos puede infectar el parvovirus, pero no es tan crítico, ¿verdad? Y no todos, hay muchos parvovirus, ¿verdad? Pero hay enfermedades que pueden dar en niños, como el parvovirus,
Es una enfermedad viral leve, ¿verdad? Que le llaman la quinta enfermedad o slap chick disease, que se le pone roja. Pero a eso, aplicando todo esto, es importante mencionar. Amén. Síguenos hablando sobre la viruela y cómo se descubrió la vacuna contra la viruela. En los 1780s, ahí antes, había mujeres que ordeñaban vacas. Era un trabajo que muy, muy popular entre mujeres. Y se dieron cuenta de que a estas personas, a estas mujeres, no les daba la viruela. Pues no se enfermaban de viruela, mientras que tal vez en un pueblo estaban muriendo cientos de personas de viruela, estas personas no se enfermaban. Entonces, una de las cosas interesantes fue que un médico, se llamaba Edward Jenner, llegó y a las vacas, en las ubres, a veces tenían, tenían llagas con pus, y vino y de ahí tomó y fue a infectar a alguien con esto. Y después les puso el virus de la viruela. Y vio que había una protección en eso. Una similitud, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo ya miraba algo y lo reconocía y podía atacarlo antes de tiempo. Ok, sí. Y de ahí viene la palabra vacuna, ¿verdad? Que es del ganado vacuno, es las vacas, ¿verdad? Vaccinia, ¿verdad? Vaccinia. Muy bien. Excelente. Entonces, el principio de inmunología de una vacuna simple y sencillamente es que a mí me introduzcan algo que se parece mucho, ¿verdad? Claro. Al enemigo, al microorganismo, y entonces mi cuerpo ya lo reconozca como un enemigo y empiece a fabricar defensas en contra de ese enemigo que eventualmente puede venir a querer destruirme, a querer infectarme. Entonces estaré preparado contra eso. Incluso uno de los mecanismos que utilizamos en la industria es tomar virus o diferentes agentes y lo que le llaman, y prácticamente tratarlos con formalina. Uh-huh. Y esto viene y mata a este agente, pero no cambia su apariencia por fuera. Entonces, lo que pasa es que ya se puede usar este virus y de ser como una vacuna ya inyectada a una persona para que tenga defensas y el cuerpo reconozca. Aquí hay diferentes tipos de vacunas, ¿verdad? Si nos metemos por la profundidad, ¿verdad? Hay vacunas de virus atenuados, ¿verdad? Que son como que los no los han matado completamente, pero los han bloqueado partes, y son debilitados, ¿verdad? También hay vacunas acelulares, ¿verdad? Dentro de ellas, vacunas que hace muchos años, en los años 90, cuando yo empecé a practicar como pediatra, había una vacuna que se llamaba, todavía está, pero es la DPT, difteria, tétanos y tosferina. Uh-huh. Y la vacuna de whooping cough o tosferina eran la bacteria de que estaba partida en pedazos y eso era lo que se inyectaba. Años más adelante se desarrolló una nueva técnica por ingeniería genética, donde nada más copiaban el ADN de esta bacteria y eso era lo que se inyecta. Eso es lo que ahora se inyecta. Y esto siempre provoca la respuesta inmunológica. Por eso cuando a un niño le ponen vacuna, le da fiebre, le da malestar. ¿Por qué? Porque se está estimulando su sistema inmunológico. No siempre, ¿verdad? Pero hace muchos años, las llamadas de niños que tenían esas fiebres terribles era mucho mayor que con la nueva técnica, ¿verdad? De esta. Uh-huh. Y también, ya que menciona, hay otro tipo de vacunas que utilizan partículas grandes que tienen una carga en su superficie y vienen y adhieren proteínas, así por ejemplo, que toxinas de algún agente y pueden inyectar eso en el cuerpo. Entonces, te imaginas que hay una partícula muy grande que tiene, como se dice, pedazos de este virus o de esta agente en su superficie. Entonces, la dejan en el cuerpo y ya viene el cuerpo y la reconoce, ¿verdad? Amén. Hay muchas cosas que hacen. Tremendo, porque digamos, si lo venimos esto a aplicar al mundo espiritual, a nuestra práctica privada, en cuanto a nosotros, por ejemplo, si a un niño le enseñamos la palabra del Señor, si a un niño le damos, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se apartará, ¿verdad? Del Señor. La instrucción viene a ser una vacuna en contra
de la desviación en el futuro. ¿Cuántas cosas que nos enseñaron nuestros padres? Nosotros que tuvimos la bendición de ser niños, que fuimos a escuela dominical, ¿cuántos principios que se nos fueron enseñados nos han servido ahora para estar? Cierto, tuvimos ciertas cosas, el enemigo nos afectó, pero dentro de todo la misericordia de Dios nos ayudó, nos ha bendecido. Por eso es que es importante que nosotros en casa les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, les mostremos a nuestros hijos, seamos bien certeros en enseñarles a ellos y aprovechar este tiempo para decirles a ellos que dependan de Dios, que no venga ansiedad, sino que si ellos nos miran ansiosos a nosotros, va a entrar ansiedad en ellos, ¿verdad? Amén. Vamos a ir avanzando y cuéntanos un poco sobre lo que es una pandemia, la historia, ya que profundizaste un poco sobre ello. Claro, entonces si estamos hablando de virus, una cosa interesante de los virus es el poder de infectar personas, que alguien pueda y toser, por ejemplo, y en esa tos hay gotitas que llevan partículas del virus y se van y se infectan a alguien más. Y eso es interesante porque lo que estamos viviendo ahora, es una pandemia, es a nivel mundial. Entonces claro, se vio que empezó en un lugar y esto fue esparciéndose y fue contaminando de persona a persona, con diferente tipo de contacto. Entonces nos habla de qué es la habilidad de un virus de hacer estragos a nivel mundial, ¿verdad? Tremendo. En 1918 hubo una pandemia terrible de influenza, H1N1, y mató se piensa que llegó a infectar, hasta 500 millones de personas. Una tercera parte de la población mundial fue infectada con este virus en ese tiempo. Y las muertes son estimados, ¿verdad? Pero al menos 50 millones a nivel mundial de personas fallecieron. 675 mil personas en Estados Unidos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es el poder de algo tan pequeño. Nos ha compartido en sus prédicas, ¿verdad? Cómo algo tan pequeño está causando estragos a nivel mundial, claro, económicos. Mostró la fragilidad, del hombre. Amén. Entonces, entender que algo tan pequeño puede ser algo tan, pero tan, por convertirse en algo tan grande como el pecado, ¿verdad, pastor? Claro, así es. A veces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque queremos aplicarlo, ¿verdad? Amén. Algo tan pequeño puede hacer grandes estragos, ¿verdad? A nivel mundial. Vemos el pecado, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Así es. A nivel mundial. Definitivamente que todas estas, ustedes lo han visto en las noticias, amados hermanos y amigos que nos escuchan, ustedes han visto cómo viene este virus y está atacando realmente a los más débiles, ¿verdad? Sí. Personas que se han debilitado, ya sea por su edad o por enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces son las personas vulnerables. Incluso en el pueblo de Dios habían personas que eran vulnerables, que tenían que ser cuidados. Bueno, ya hemos hablado todas estas cosas científicas, todas estas diferentes avances tecnológicos, un poquito de microbiología, virología y técnicas. Y hemos hablado un poquito de aplicaciones, pero ¿y eso qué? ¿Verdad? ¿Qué trae eso? ¿Y esto qué me viene? ¿En qué se aplica? ¿Verdad? ¿De qué me sirve esto a mí? Entonces, háblanos un poco sobre lo que vemos en Lucas capítulo 11, de lo que la alegoría que hablábamos o la aplicación de un virus, cómo un virus viene y destruye una célula. Veamos esto y lo podemos ver, lo puedes leer. Lucas capítulo 11, versículo 21 al 26 dice esto. Cuando un hombre fuerte y bien armado, dice, custodia su palacio. Solo te voy a interrumpir un poco. ¿Cuánto tiempo llevamos para ir llevando el... ¿40 minutos? Muy bien. Okay. Queremos ser respetuosos con el tiempo, pero... ¿Vamos 30 minutos? 30 Excelente. Minutos, bueno. Gracias. Amén. Pero dice, pero entonces está cuidando su casa, ¿verdad? Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, él le quita sus armas, dice, en las cuales había confiado y distribuye su botín, dice. El que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Dice, cuando el espíritu inmundo, dice, ahora sale del hombre,
Dice, pasa por lugares áridos buscando descanso. Entonces yo, vemos como el virus no puede sobrevivir fuera de un hospedero. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Y entonces toma y va consigo y trae 7 espíritus peores que él, dice. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, algo tan interesante es ver las características del hospedero. Uh-huh. Aquel que permite que entre estas cosas, ya sea a su casa. Estamos viendo la célula como una casa, ¿verdad? Y algo tan interesante que veía yo acá es como este hombre viene y confía en su armadura, confía en sus cosas, pero viene y se las quitan, ¿no? Esto nos habla de ahorita estamos viviendo un tiempo donde nos dicen lávense sus manos, hagan esto, usen una máscara. Y es cierto, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que el Señor es quien nos protege, ¿verdad? Claro. En vano trabaja los que edifican, si no es el Señor quien edifica. Amén. Entonces, viene este hombre, pone su confianza en esas cosas, pero hay algo más fuerte que él que no puede controlar. Y viene y toma y moran allí. Lo que hablábamos de las células es de que están trabajando y están ordenadas, porque hay un orden dentro de las células. Ahí tienen que, si ustedes estudian biología y se dan cuenta que las células tienen un tremendo orden adentro para sobrevivir. Y vienen estos y toman y se aprovechan de todo ese orden para sus propias, para su propio bienestar, beneficio. Sí, es interesante lo que dices sobre el orden, ¿verdad? Porque digamos, si yo te tomo un pedazo de pelo, si yo te quito un pedazo de piel, si agarro un lunar o alguna estructura interna de una biopsia de tu hígado, todo esto yo lo llevo a hacer un estudio de genética o saliva, ¿verdad? Y todo esto es específico de tu cuerpo. O sea, hay un respeto diferente, hay una diferente manifestación externa, pero la genética viene a ser la misma. ¿Verdad? Claro. Y eso es lo que trata de un enemigo como es el cáncer o un enemigo como es una infección, como un virus, lo que trata es cambiar la genética y el orden de la persona, ¿verdad? Claro. Eso es el ataque. Y es increíble porque vemos las cromosomas que tienen tanta información y es como que estuvieran enrolladas y, uh-huh. y cada una de nuestras células tiene las mismas cromosomas. Así es. Sin embargo, vienen y diferentes tipos de células están expresando diferentes genes dentro de esas cromosomas. ¿Y uh-huh. qué nos habla eso? Que hay un gran orden. Así es. Entonces, ¿qué viene entonces, el enemigo? El virus busca un hospedero, ¿verdad? Claro, porque necesita esos mecanismos. Aprovecharse de los recursos. Así es el enemigo. Trata de buscar dónde poder destruir, ¿verdad? Anda claro. buscando, anda rodeando como león rugiente. Y anda buscando lugares buenos donde correcto. Y es increíble porque yo no sé cuántos de los que nos están viendo quizás algún día en su vida fueron ese hospedero, ¿verdad? Uh-huh. Fuimos o que el Señor nos sacó de ahí, pero había un orden y vino el enemigo y hizo un desorden, ¿verdad? Uh-huh. Y es un proceso, si vemos el próximo solamente quisiera agregar que dice que se va Y vuelve a la casa y la encuentra barrida y arreglada. Y entonces llama a otros 7 que son peores que él y regresan a vivir ahí. Entonces, una de las cosas interesantes no solamente que haber echado al enemigo y que la casa esté barrida y arreglada, sino que también esté llena de la presencia de Dios. Entonces, muchas veces hay personas que se meten con Dios y Dios los perdona y su vida es arreglada, pero se olvidan de estar en la constante comunión con el Señor. La llenura del Espíritu Santo, sirviendo a Dios, mantenerse activos, ¿verdad? Claro. En el Señor, sirviendo al Señor, porque y eso te va a hacerte fuerte y estar ejerciéndote en la piedad, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Note que el ejercicio físico aprovechaba en poco, pero el ejercicio de la piedad, y porque un ejercicio te mantiene en forma. Y entonces ahí vemos nosotros la aplicación de cuando la casa está llena del Espíritu Santo, venga quien venga, no va a poder entrar.
Porque nada va a poder contra la presencia y la llenura del Señor. Es más poderoso el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Y son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces, este enemigo busca un hospedero, pero también busca control. Háblanos un poco sobre cómo busca el control. Claro, pues hablábamos cómo llega a controlar los mecanismos de las células, ¿verdad? Uh-huh. Cómo llega a controlar y a usarlos para sí mismo. Entonces, miren, en Marcos capítulo 9, 17 al 22 dice, y uno de la multitud respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, dice, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, dice, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron, y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Dice, y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esa frase me gusta porque vemos a Jesús como que fuera un médico. Un médico, ¿no? Claro. Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado al fuego, dice, y también al agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y continúa diciendo, Jesús le dijo, como si tú puedes, dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, dice, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, y ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se golpeaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno. Dice, sal de él y no vuelvas a entrar, lo que hablaba usted, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Y después de gritar y de sacudir al niño terrible con convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto, ¿verdad? ¿Y qué vemos? El control. Una de las cosas que compartía con los jóvenes fue que este espíritu tiraba al niño al fuego y al agua. Uh-huh. Y nos hablamos de los extremos, ¿verdad? Claro. La falta de equilibrio. La falta, ¿verdad?, de equilibrio. Personas que un día están en el cielo, exacto, y otro día están en el suelo. Exacto. Uh-huh. Y es algo tan común que son cosas que atacan, que pueden llegar a controlar. Vemos cómo tomaba control de ese cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen estas cosas que vienen a infectarnos. Eso es lo que hace el pecado. Viene a tomar control de quiénes somos, de cómo actuamos y a tenernos viviendo en estos extremos peligrosos, ¿verdad? Así es. Definitivamente que la misma palabra nos enseña que cuando el hijo pródigo se va de casa, empieza a malgastar todo su dinero con rameras, ¿verdad? Y se va a un lugar lejano, son sus amigos, en vicios, me imagino, al punto de que llega una crisis en ese país, no tiene qué comer y lo mandan a apacentar cerdos. Después de haber sido el hijo del padre, del dueño de la hacienda, tener la mejor comida, la mejor casa, ahora este está en un lugar donde están los cerdos, oliendo a los cerdos, viendo a los cerdos comer y queriendo comer lo que los cerdos comían. Y lo primero que hace el Señor es que dice la Biblia que Él volvió en sí, como que el control de su mente había quedado tocado por el enemigo. El enemigo lo tentó, lo tocó y empezó a desviarse, pero volvió en sí hasta que volvió en sí. Y en eso es como Dios inicia el trabajo. Si aquí hay alguna persona que nos está escuchando, que en este momento está pasando una situación difícil en su vida, le falló a Dios, ha hecho cosas que nunca se imaginaba que iba a hacer, ha caído hasta lo más bajo y tal vez dijiste, no, ¿qué pasó? ¿Hasta aquí qué está pasando? ¿Cómo he caído hasta ahora? Es el tiempo que Dios te está hablando y Dios te está diciendo, vuelve en sí, vuelve a tus sentidos, regresa a la casa de tu papá. Dios te está llamando para que le sirvas, Dios te está llamando para que estés en comunión con Él. Hay abundancia de pan en la casa de tu Padre Celestial. Jesús dio su vida por ti, pagó un precio muy alto y Él te ama y te bendice. Y por eso estás escuchando este programa. Y si nunca habías oído hablar de Jesús, hoy es el día que viene el Señor a hablar a tu vida y te dice que Él te ama y por mucho tiempo ha estado esperando este momento. Te rindas a Jesús. Al final oraremos por ti. Hablemos un poco sobre los receptores o las puertas que utiliza un virus para entrar a una célula y así podemos también aplicarlo a lo espiritual.
El coronavirus es un ejemplo. Esos picos que tienen su superficie no son solo para su apariencia, sino que son hechos de proteína que vienen y encuentran En receptores. el slide anterior, si podemos verlo, ahí podemos proyectar, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Como hay receptores en las Receptores, células que vienen y pueden tener una interactuar con estos Interacción. interacción con estos receptores también que están en la superficie del virus. Y llegan y es como que fuera una llave y una puerta. Es Así es. prácticamente eso es. ¿Y por qué las células tienen estos receptores? Porque los usan para sus propios Beneficios. exacto, procesos, Y ¿verdad? para entrar. Entonces las células necesitan controlar qué entra y qué sale a esa célula. Definitivamente. Entonces, pero entonces viene el virus y hace como una llave. Y se imagina hacer como una llave falsa, ¿verdad? Que viene y utiliza y se aprovecha de estos receptores para poder Los entrar a esa ladrones célula. también hacen eso, ¿verdad? Exacto, Fabrican, pueden, pueden exacto. manipular, ¿verdad? Y aunque no Así es la es. llave, pero puede abrir como que fuera la llave. Así Entonces es es. interesante porque lo miramos en lo espiritual, ¿verdad? Y había unos ejemplos que tuve aquí, si ustedes ven la vida de Saúl. Hablábamos, pastor, cuando en 1 Samuel 18, versículo 7, cuando estaban cantando las mujeres, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Tal vez es algo que tal vez sean inocente y que. Pero viene y eso pone es como un receptor en Saúl, ¿verdad? De Dice la la palabra envidia. que el corazón de Saúl cambió y ya no vio con los mismos ojos a David Exacto. desde ese momento. En ese momento fue infectado, lo veo yo con esa, con esa, Esa con ese, con ese. inseguridad, esos Vinieron complejos. y Claro. se manifestaron en Y ese tú te momento. recuerdas que lo hablamos de que Saúl tenía eso dentro de sí, porque a pesar de que él era un hombre bien alto en ese Se tiempo de sentía la tribu de pequeño. Benjamín, cuando a él lo llaman para ungirlo y ser rey, él estaba escondido detrás del bagaje, dice la Biblia. Tenía un como complejo, ¿verdad? Inferioridad. De inferioridad. Y esto se vuelve a activar cuando él oye que a David las mujeres lo levantan más que a él. Y entonces él dice en su corazón, a este ya solo le falta el reino. Y empieza a hacer cosas terribles en contra de David. Y es interesante porque esas cosas terribles que hace no es él. Claro. Lo vemos porque después cuando vemos que David tiene la oportunidad de matarlo, viene y solo corta parte de su manto, ¿verdad? Y vemos cuando David le dice, mira, pude haberte tomado tu vida, Claro. pero no eres el ungido. Pero ¿qué es lo que Saúl le responde? Le dice, hijo mío, Así yo es. sé que Y Dios David está le decía, contigo. Padre mío también, ahí en ese momento, Exacto. ¿verdad? Ellos eran, había un amor de David. David siempre vio a Saúl como el ungido de Jehová. Nunca lo vio con falta de respeto. Sin embargo, Saúl sí lo vio como su enemigo, pero David jamás lo vio como un enemigo. Y era por eso que permitió entrar en Así su es. corazón, ¿verdad? Vemos también a un Sansón en el libro de Jueces, capítulo 13. Si ustedes estudian la vida de Sansón, que por sus ojos Claro. dejó entrar la lujuria y lo llevaron a hacer cosas que el Señor lo había apartado desde antes de nacer para un propósito. Pero viene el pecado Amén. y toma control otra vez, Hay ¿verdad? pecados sexuales, ¿verdad? Que vienen. Por ejemplo, si estudiamos la vida de Sansón, nos damos cuenta que Sansón viene de una tribu, que es la tribu de Dan, ¿verdad? Y Dan fue el primer hijo que nació de Jacob y una concubina que se llamaba Bilha. Ustedes saben, ustedes estudian la escritura y Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, una de cada. Zilpa era la concubina de Lea y Bilha era la concubina de Raquel. Y ambas, todas pertenecieron a Jacob. Pero el primer hijo de entre Jacob y Bilha fue el Dan. Y Dan, pues es la tribu de donde viene Sansón. Pero también, ¿qué sucedió? Que Bilha fue la concubina a la cual Rubén se subió y cometió un incesto, porque se acostó con ella, dice. Y Rubén también estaba afectado con las mandrágoras. Todo esto son cosas bien interesantes, espirituales, que hay que estudiar. Son antecedentes espirituales. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, quien sea, ha tenido problemas sexuales,
esto puede venir a afectarnos y lo podemos tener. Tal vez nosotros no lo fallamos, pero tenemos un receptor, una genética ahí, que en algún momento. Y por eso es de que la palabra dice que Daniel, a pesar de que no le vemos ningún error a Daniel, Daniel pidió perdón. Y pidió perdón por él y por sus padres. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de generaciones, pero también el salmista decía, Padre, perdóname de todas mis faltas y pecados, incluso las que me son ocultas. ¿Cuáles son estas? Ancestros que podamos tener, debilidades, receptores que podamos tener espirituales. Pero aquí estamos, porque la palabra de Dios es el microscopio, ¿verdad? Que nos enseña y nos muestra qué cosas pueden estar afectándonos. Y no te preocupes, no es esto para preocuparte, sino es para ocuparte, para que le pidas el perdón al Señor, el auxilio a Dios, y Dios va a estar ahí para ayudarte. Amén. Y último vemos a un Lot, Génesis 13, que el amor a las riquezas, ¿verdad? Cuando él se separa de Abraham, ¿cómo escoge él? Viendo qué es lo que mejor se ve, en lugar de tener una pedirle al Señor guianza, ¿verdad? Pero ¿qué? El amor a las riquezas, ese fue un algo que le afectó a Lot. Claro. Por amor a lo que vio, a la prosperidad material, se fue extendiendo sus tiendas en el Valle del Zoar hasta Sodoma. Y salió de Sodoma sin nada, solo con sus dos hijas. Y siguiendo hablar, y pues lo que hablábamos es de que diferentes virus pueden atacar diferentes tipos de células, y eso nos habla de una especificidad. Exacto, sí. Uh-huh. Que tienen esos receptores que tal vez no pueden atacar estas células, entonces atacan otras. Claro. ¿Verdad? Y así es el enemigo. Vos me ayudas en inglés, yo te ayudo en español. Claro. Entonces, si no puede entrar por un lado, uh-huh, entra por otro. Y eso es tan importante porque tenemos que tener nuestros ojos abiertos a cuáles son esas cosas. Uh-huh. Puse como ejemplo a Gedeón, por ejemplo, si ves en Jueces 6, capítulo 6 al capítulo 8, y estudias lo que pasó con Gedeón, que después que Dios le dio tantas triunfos y bendiciones, ¿sí? Viene el pueblo y le dice, ese es nuestro rey, ¿verdad? Y eso pudo haber sido algo que tal vez a él le entrara en su corazón y ha dicho, sí voy a ser rey, pero él dice no, porque nuestro rey es Dios, y él no abre su corazón a eso, pero en ese momento él manda a pedir el oro, y hace un efod y viene el pueblo y se viene a prostituir con eso, que es en una contaminación de idolatría. Amén. Y si sabemos, si miramos la vida de Gedeón, su padre tenía ídolos en su casa. Claro. Entonces, tenía hubo una algo, cera, una estructura, ¿verdad? Que tuvo que derribar. Entonces el enemigo no pudo entrar por un lado, pero entró por otro, ¿verdad? Así es. A David también lo vemos como un ejemplo de tantas cosas. La envidia no era un problema de David, ¿verdad? Claro. Pero vamos a ver cuando él falla. Problema hubo un sexual, receptor, claro, que se activó en ese momento. Amén. ¿Verdad? Excelente. Ahora, volviendo un poquito a lo científico, pero también lo vamos a aplicar a lo espiritual. Una de las particularidades que tienen estas estructuras o los virus es que ellos tienen algo que se llama mutación, que viene de movimiento, de cambiar forma. Entonces, háblanos un poco sobre las propiedades de mutación, específicamente de este virus, porque también tenemos que discernir, porque dice la palabra que el enemigo se viste como ángel de luz. Claro. Háblanos un poco. Entonces, de eso es interesante porque cuando un virus entra a un cuerpo, y utiliza a las células para reproducir su genética, en esa reproducción hay errores. Entonces, esos errores pueden llegar a hacer cambios en la proteína, en las estructuras del virus. Y es interesante porque si ven acá, si pueden poner el slide en grande, si miran ustedes aquí en la parte de abajo, lo que está en rojo, uh-huh, todo este lo que ven acá es la genética de este virus SARS-CoV-2. Entonces, y si ven aquí en la parte roja, esa es la parte del genoma del... Es el coronavirus de 19, ¿verdad? Ajá, uh-huh, que llega y hace las proteínas de la superficie. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque entre todas estas mutaciones muchas veces llega a cambiar de tal manera de que tal vez un cuerpo que ya lo podía reconocer, ya no lo va a reconocer. Entonces, es como una manera que puede volver a infectar. Y lo que platican, por ejemplo, de este virus es qué va a pasar después cuando alguien ya fue infectado por este virus, pastor. Uh-huh. ¿Verdad? Si dentro de un año que se vuelve puede volver a enfermar.
Y eso en parte es la habilidad de este virus de poder mutarse, cambiar su apariencia, cambiar su estructura, a cierto punto de que ya los anticuerpos que tal vez ya tenía ya no lo van a reconocer. ¿Para dónde puedes explicar un poquito a qué se refiere de que estas LIN pueden tolerar mutaciones y las áreas donde no pueden tolerar mutaciones? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay proteínas que son de suma importancia para el virus y están haciendo, entonces esos genes, si se cambian, ese virus ya no va a poder subsistir, no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si las estructuras de estos picos, ¿verdad? Cambia de tal manera que ya no funcionan como una llave para entrar a las células. ¿Qué pasa con ese virus? Ya no puede infectar. ¿Y qué pasa con ese linaje de ese virus? Ya no se da. Sí, Entonces, termina. pero hay otras partes del genoma que sí pueden cambiar y son solo cambios estructurales. No le afecta. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque así es el enemigo que cambia su apariencia muchas veces, ¿verdad? Y llega a ser tanto de que ya no reconocemos el enemigo como lo que es, Amén. lo que hablaba la pastora. Amén. Me parece que ya que nos han enviado, no nos pueden ir pasando. Sigamos con esto. Pues ya terminando aquí, hablando de las mutaciones, si vemos en Santiago capítulo 8, versículo 4 al 8, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser de amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, dice. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, es al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dice, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero ¿por qué hablar del doble ánimo? Porque lo que hablamos va a reconocer amigo como lo que es. ¿Cómo, en qué áreas, pastor, podemos muchas veces llegar a permitir cosas que entren a nuestra vida que antes reconocíamos como pecado, ¿verdad? Claro. La vez pasada con los jóvenes hablábamos acerca de la drogadicción, que en los 70 fue una explosión del uso de heroína, ¿verdad? Y podemos, y eso se veía mal y ahora lo vemos como drogadictos, pero ahora tenemos el problema de las, ¿cómo se llama? Para opioides, the opioid Opioides, epidemic, ¿verdad? claro. ¿Y por qué? Es lo mismo, ¿verdad? Es el pecado que permite entrar estas adicciones a nuestras casas y ya no se reconoce como un pecado. Hasta ahora que estamos viendo esta epidemia, gente que está muriendo, pero ¿por qué? Porque se permitió entrar algo Claro, diferente, ¿no? y digamos, si te das cuenta también cómo se va perdiendo lo que es blanco y negro y la zona gris, ¿verdad? El gray zone. Por ejemplo, tú preguntas a alguien y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión sobre la marihuana? Entonces, realmente, es cierto, hay una marihuana medicinal, ¿verdad? Que ayuda con instrucción médica para para ciertas personas que están con padecimientos, ¿verdad? Porque es una droga, ¿verdad? Pero, como los opioides también, ¿verdad? Que es cierto, Exacto. para después de una operación una persona necesita, ¿verdad? Pero, ¿cuándo ya esto se vuelve una adicción? ¿Cuándo esto ya se vuelve un problema? Y digamos, en nuestros, hace muchos años, las personas que fumaban marihuana eran catalogados como personas que tenían una vida totalmente desordenada Y y que ahora. tenían ahora, pues es prácticamente recreacional. Y son Y los es nuestras leyes han cambiado. el mismo pecado Exactamente. disfrazado diferente. Así es. Y aquí tal vez voy a tocar algunas cositas un poquito, pero la palabra habla sobre hombre y mujer, el matrimonio, Adán y Eva. Afortunadamente, o ya esto es profético, ahora es aceptado el matrimonio de una mujer con mujer, hombre con hombre, y para nuestras generaciones esto viene a ser normal, pero ¿cómo será esto ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Esa es mi pregunta. ¿Quién nos va a dar la respuesta? La palabra de La palabra Dios, de Dios. ¿verdad? Amén. Hay algunas preguntas que vamos a ir leyendo al final. Vamos a ir leyendo
un poquito sobre las conclusiones, si puedes leer las conclusiones, y luego voy a también unas que nos enviaron a través de un chat. Voy a leer casi todas las conclusiones, la última la dejo de último, pastor, hablando de la sangre de Cristo. Y, amén. Así como dice, así como el microscopio nos ayuda a ver al enemigo invisible que son los virus, la palabra de Dios, como decíamos, nos permite ver, abre amén. Nuestros ojos. Y los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu y el discernimiento, todas estas cosas que vienen de Dios para que podamos nosotros ver al enemigo tal y como es. Como un virus necesita un hospedero, el enemigo también anda buscando hospederos. Y nosotros, como Dios nos ha limpiado, Dios nos ha ordenado, y como decía pastor, estar llenos, ¿verdad? Para que no seamos presa fácil, hospedero fácil del enemigo. Amén. Como los virus entran utilizando receptores, el pecado quiere entrar a nuestras vidas por receptores. Yo digo, si David hubiera dicho, mi padre, ¿cómo dice David? En pecado fui concebido, ¿verdad? Él sabía, claro. Sabía un historial. Si él hubiera puesto esa debilidad delante de delante de Dios, ¿verdad? Como un virus puede mutarse, para no ser reconocido por las defensas, el pecado también toma cambios formas sutiles para que no sea reconocido. Y después, al terminar, pastor, recordarles a todos, ¿verdad? Que Jesucristo dejó su sangre, ¿verdad? Amén. Y en esa sangre hay poder para que nosotros podamos recibir todos los beneficios de la sangre de Cristo. Así es que es lindo, ¿verdad? Que no habíamos hablado de esto, pero aquí pusiste, Cristo nos dejó su sangre, donde reside un sistema inmunológico espiritual que nos defiende de ataques del amén. Enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso tentaba en todo, pastor. Eso tentaba en todo fue esas experiencias, ¿verdad? Claro. Que él fue expuesto a eso y ahora en su sangre nos dejó para que podamos pelear contra así esas es, cosas. Así es. Amén. Tenemos una pregunta, Cristian, tal vez nos puedes ayudar con esto. Y esto es sobre una posible vacuna. Dice, si crean la vacuna contra el COVID-19, ¿corremos algún riesgo si somos vacunados? Dado que los cuerpos son diferentes y no reaccionan igual. Y ahí vas a poder hablar sobre sí. Lo que están ustedes trabajando en la empresa ahora. Claro, cualquier reacción del sistema, pastor, el sistema inmunológico, puede causar ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Hay vacunas que al ponerlas causan fiebres o causan algún malestar. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo está reaccionando, porque el cuerpo piensa que está infectado. Uh-huh. Claro que esas reacciones tienen que ser mínimas a lo que sería una infección del virus, porque claro. Si no, no serviría de nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, pero eso en parte es normal, es común. Una vacuna contra el coronavirus no creo que sería muy diferente a otros diferentes tipos de vacuna, que al ser el cuerpo expuesto, hay una reacción que puede causar ciertos síntomas. Y yo creo que usted sí. Sabe bastante de eso. Cuando un niño le ponen la vacuna y, claro. Y le llega a dar. Es rarísimo que nosotros veamos efectos serios de una vacuna. Y si hay cuando hay alguna reacción, tenemos que reportarlo, ¿verdad? Incluso hay una agencia de compensación. Si alguna persona llega a padecer algo crónico terrible. O terrible, ¿verdad? Por una vacuna. Pero por eso es de que una vacuna no puede ser producida. Hoy empecemos y mañana la ponemos. Tiene que tener un programa de creación. Háblanos los procesos de cómo se crea y los trials, que es como estudios. Como cualquier producto farmacéutico, tiene que ser probado eventualmente en seres humanos. Hay productos que no se puede, pero en este caso sí. Que lo que hacen es que hacen las vacunas y después las prueban en animales. Ajá. Y después pueden ver si los animales, al ser expuestos a los diferentes agentes, producen esos anticuerpos, etc. Resultados favorables, ya pueden hacer en personas. Pero que voluntariamente llegan y dicen, quiero participar en este estudio. Exacto, pero claro que a las personas no las infectan. Lo que hacen es que agarran un grupo de personas, un grupo grande, y tienen un grupo que le dan un placebo. Uh-huh. ¿Sí? Y otro grupo que le dan, por ejemplo, diferentes dosis de la vacuna. Y después los mandan.
Y después, con el tiempo, van viendo quién se enferma, quién desarrolló. Anticuerpo. Entonces dicen, bueno, los que estaban en el grupo placebo, estos desarrollaron un 80%, se enfermaron varios. Pero los que estaban en este grupo que recibió el tratamiento tuvieron un índice mucho menor, por ejemplo. Entonces ese es un resultado que muestra que está funcionando. Y otra cosa que también ellos estudian son las reacciones. Claro. Entonces ellos ven, bueno, estas personas no fueron infectadas o no se enfermaron, pero desarrollaron estas cosas. Entonces efectos tienen secundarios. Efectos secundarios. Entonces es donde se toman las decisiones, que si la los dosis beneficios o y si las el beneficio. complicaciones, Exacto, ¿verdad? exacto. Amén. Porque muchas veces el tratamiento viene a ser peor, ¿verdad? Claro. Que la enfermedad. Aquí hay una pregunta, dice, hermanos, el coronavirus podía transmitirse por alimentos cocinados. ¿Qué opinas o cuál es tu opinión sobre cuánto de temperatura puede resistir este virus, claro. digamos, en algo que se cocina? Una de las cosas de mi trabajo es que yo trato de estabilizar virus. Estabilizar virus quiere decir que los estamos usando como vectores, pero no queremos que puedan funcionar. Y es difícil estabilizar un virus. Es difícil. En parte de mi trabajo puedo pasar meses tratando de encontrar una fórmula para poder estabilizar un virus. ¿A qué se refiere con que el virus sea estable? Que no muera. Que no muera, que hay que mantenerlo. Por ejemplo, nosotros podemos congelar un virus, pero para poder congelar un virus tenemos que poner un azúcar, tenemos que poner una fórmula específica para que ese virus pueda estar congelado y en el momento, 2 años después, al sacarlo, podamos ver si todavía puede infectar. Okay. Y muchas veces empezamos con un titer, se llama, de virus muy alto, y después una de concentración. Una concentración que funciona. Uh-huh. Y después de muchos años, aunque esté congelado, ha bajado ese nivel. ¿Pero por qué? Porque no es estable. Entonces, ese virus, por razones. Se fue muriendo parte de él. Exacto, ¿no? Se van rompiendo partes de sus estructuras, etcétera, y ya no está vivo, aunque un virus, pues no es. Pero ya no funciona. Okay, ya no tiene el funcionamiento, las Entonces, propiedades de infección. Pues, ¿por qué digo eso? Y porque multiplicarse. Sabiendo de que es difícil estabilizar estos virus, la temperatura, es que esté expuesto al UV light, varios agentes para desinfectar, fácilmente puede matar al virus. Muchas veces en las noticias escuchamos cosas como puede tardar en una superficie tanto tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto que aunque esté ahí todavía y se pueda detectar, si todavía funciona, si todavía tiene sus funciones. No sabes qué tan virulento es, qué tan fuerte Ajá. es. Entonces puede hacer que lo estén detectando, pero no se sabe. Tienen que tener mucho cuidado, a eso me refiero, y no estoy dando información pero tienen que leer con cuidado esas clases de noticias. Así es. Por ejemplo, cocinarlo a una temperatura alta, claro. No podría, quiero que el virus se Una pueda. De las recomendaciones es de que si uno trae comida, pues puede meterla al microondas, y el microondas un par de minutos y ya sí. lo puede comer tranquilo. Pero la mejor, el tratamiento para lo que comemos es la oración. ¿Verdad? Bueno, sí. Comeráis cosa mortífera y no os hará daño. Sí. Y hablamos, pedirle al Señor, ¿verdad? No poner nuestra y confianza. Nuestra en confianza, esas cosas. Esto es importante, ser prudentes, pero depender siempre de Dios. Amén. Porque el Señor es el que nos ayuda. Nos entra esta pregunta, ¿se puede este virus transmitir por el agua? Sí, porque el agua, es más, cuando usted estornuda, muchas de esas gotitas que Ajá. se habla, que salen, son en parte agua, en parte moco. Bueno, usted tal vez sabe más de eso ahora, pero sí, el agua es sí, alguien compartió que tenía un virus, ¿verdad? Y, sí, sí. Y está y compartiendo este virus el agua, puede se infectar la garganta. Puede infectar, ¿no? ¿verdad? Tal vez ahora, viendo un poquito sobre la pregunta es de que si sí, el agua que está oh, sí, en mi, okay, hay, okay, hay sí, tal sí. vez el agua de mi casa, ¿verdad? Sí. Si puede alguien le mandó cuánto tiempo dura, ¿no? Tal vez ahí diría yo que ahí no hay, ¿verdad? Sí, porque sí. como el virus no es estable, pero si estamos compartiendo si yo tengo el virus y tú tomas tiene que de ver, esto sí, también, tiene que ver ¿verdad? cuánta concentración, concentración, etcétera, sí. Ajá. Como les Entonces, digo, por eso esta pregunta es un poquito difícil de decirla, claro. pero sí a nivel de compartir el agua o estar acá cerca, sí.
Ahora, a nivel de que me voy a tomar un agua que alguien por allá, Claro, por sí. dos, Kilómetros más arriba, cien o sí. más arriba, tenía virus y se bañó, Exacto. ¿verdad? Y después vengo yo y creo que ahí es un poquito Claro, si a mí me dijeran en mi diferente. trabajo, mira, estabiliza este virus con agua, no se puede, ¿verdad? Lo pongo y un poco tiempo ya no está, ya no tiene sus funciones, Así ¿verdad? es. Amén. Pero si está Bioquímicas. cerca, sí puede infectar a una Claro, persona. Eso claro. es Sí, es importante importante que recordarlo, ¿verdad? Pero. recordarlo, ¿verdad? Amén. Nos entra esta otra pregunta diciendo, ¿qué piensan del tratamiento de plasma? Sí, voy a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué se refiere esto al tratamiento de plasma? Se refiere de una las personas que ya fueron infectadas por este virus. Y ellos ya desarrollaron defensas contra este virus, y de hecho es uno de los tratamientos que está en boga ahora en pacientes que están en el intensivo y que están con problemas respiratorios. Entonces, lo que hace es que las personas que ya pasaron la fase de infección, ya pelearon contra el virus y su cuerpo ya produjo defensas, vienen y ellos después de cierto tiempo. Si no estoy mal, son 28 días donde ya no tuvieron síntomas, fueron negativos y están bien, van a un lugar y le sacan sangre. La sangre la ponen en un instrumento y que se llama Centrífugo. centrífuga, donde separan las células rojas y todas las células o el plasma. Y ese plasma es lo que se transfunde por transfusión a las personas que están. Como que yo te diera mis defensas, que pelees con mis defensas, ¿verdad? Claro. Individualmente. Es un tratamiento. Y esto, ¿qué pensamos de ello? Yo pienso que es una parte de la permisión de Dios a la ciencia para salvar vidas. Yo en lo personal, si mi familiar estuviera con una terrible infección y en el hospital con complicaciones y me dicen, mire, le queremos ofrecer tratamiento a una persona de transfusión de plasma, yo lo acepto, ¿verdad? Creo yo que es bueno. Y de eso incluso vamos a hablar el día domingo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? No sé si tienes algo más que agregar. No solamente que estemos siempre atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, hermanos. Dejemos de ver a Dios en todas las cosas y en la palabra, por más de que estemos pasando todo esto, mantengámonos atentos, ¿verdad? Y mantengámonos conectados a lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Como nuestras familias, en la iglesia, discipulados, en todo donde estemos, siempre recordando que el Señor nos puede hablar. Amén. Amén. Nos entró esta última pregunta, solo vamos a darla y luego vamos a orar para aquellas personas que vamos a orar por los hogares y también vamos a orar Amén. por aquellos que se rindan a Jesús, que se rinden a Jesús o que reconcilian con Jesús. Dice, si se logra producir una vacuna, ¿esta sería solamente en una serie de vacunas o sería anual? ¿Qué opinión? Yo te Sí, dejo a ti esto ya que tú claro. tienes un poquito de. Comparémoslo con la influenza. Ustedes saben que hay años, por ejemplo, donde dicen la vacuna este año no funcionó mucho, ¿verdad, pastores? Se ve. Claro. ¿Y por qué? Porque los virus pueden cambiar. Estamos hablando de las mutaciones, ¿verdad? Que cambian y ya la vacuna que se hizo y ya las defensas que hemos hecho quizás es diferente y no se puede siempre. No va a funcionar siempre. Entonces, todavía no se entiende cómo va a funcionar esto, ¿verdad? Les mostrábamos lo que pasó en 1918, ¿verdad? Me imagino que en ese tiempo también no sabían qué iba a pasar, pero estas cosas han pasado antes y van a volver a pasar. Y con estas cosas es difícil Claro. saber, ¿verdad? Yo en lo Porque particular hay creería tantas. que sería anual, pero ya eso lo estoy asumiendo Claro. porque lo estamos asociando al flu, ¿verdad? Pero realmente es difícil de predecir, ¿verdad? Pero sí creo en lo particular por las mutaciones, los cambios que el virus hace, creo que es algo que va a ser similar al flu, ¿verdad? Pues estaríamos pendientes de ver qué es lo que sucede. Amén. Vamos a
Darle gracias al Señor. Creo que fue muy productivo. Cristian, gracias por estar aquí Amén. Con nosotros Gracias, hoy. gracias. Esperamos tenerte en el futuro en otra enseñanza. Bendigo tu familia, bendigo Amén. Tu casa, todo lo que Dios te ha dado. Eres una honra para esta congregación, tanto tú como tu esposa. Amén. Y gracias. Tus hijos los bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano que estás escuchándonos, recuerda, iniciamos esta transmisión diciéndote: por nada estéis preocupados, no estéis afanosos, antes bien estemos confiando en el Señor. El Señor dijo: no nos preocupemos por el día de mañana, que el día de mañana trae su propia preocupación. Yo he sido muy bendecido con todo lo que el Señor me ha dado, y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ministra, por todo lo que Él da. El Señor es fiel, no temas. Y aún si llegaras a ser afectado por esto, recuerda que el Señor está contigo. Hoy hablábamos con una familia de la congregación, la hermana Barahona. Su familia, todos fueron infectados, pero están saliendo adelante. Dios está con ellos y los bendecimos aquí donde ellos están. Ellas nos llamaba para agradecer de todos nosotros que hemos estado pendientes de ellos. Digo todos porque somos parte de un equipo ministerial en la iglesia y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero quiero aprovechar este momento para invitar a aquellas personas que están escuchándonos y nos están viendo, pero que no se han rendido a Jesús, que no han hecho esa oración de rendirse al Señor Jesucristo. La decisión más importante en nuestra vida es cuando nos rendimos a Jesús. Y hoy te invito para que no tienes ningún requisito que llenar. Lo único que tienes que estar es arrepentido y tener fe en que lo que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz fue suficiente para salvarte. Y en este momento, aquellos que están alejados de Jesús también, te estoy invitando para que hoy de nuevo regreses a la casa de tu papá. Vuelve en sí, vuelve ahora y regresa al Señor que te estaba esperando. Y te estará esperando con lazos de amor y te dará el abrazo de bienvenida hoy, si tú hoy decides regresar a Él. Vamos a hacer esta oración. Las familias que están en casa, hagan esta oración conmigo, así como lo hacemos en la iglesia en este momento. No ser espectadores, sino ser intercesores. Y en este momento queremos decirle al Espíritu Santo que toque las vidas de estas personas que van a escuchar este mensaje. Ahora, tú que hoy te rindes a Jesús, o que el día de hoy reconcilias con el Señor Jesucristo, solo repite estas palabras conmigo: Señor Jesús, soy pecador, yo necesito de ti y te pido en este momento que bendigas mi vida. Te pido en este momento que me llenes de tu porción de bendición. Te pido, Señor, que limpies todo mi ser. Hoy, Señor, yo reconozco mi pecado, pero hoy abro mi corazón para que tú entres a él y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y te confieso como mi Señor y te confieso como mi Salvador. Padre, perdóname, me alejé de ti, pero hoy regreso de nuevo a tu casa. Regreso de nuevo, Señor, a tu comunión, a estar contigo, y no me voy a apartar de ti. Gracias, Señor, por perdonarme. De ahora en adelante mi vida cambia y de ahora en adelante todo lo bueno, lo mejor está por venir. Lo recibo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, tú eres fiel. Gracias, Padre. Bendecimos los hogares, bendecimos las vidas y bendecimos cada casa. Como pastor, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo lo que vas a hacer, bendigo tu trabajo, bendigo lo que el Señor tiene para ti, las puertas que Dios habrá de abrir para tu vida, para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, sé lleno del Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén.